Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Acosta, soy fundador y director de Investor Casa de Bolsa. Primero que nada, quiero agradecer al Ministerio de Industria y Comercio, a Rediex y al BID por habernos nombrado como un caso de éxito. Nos llena de orgullo y bueno, nos empuja a seguir trabajando. Primero quiero hablar un poco de lo que es Investor. No sé si todos conocen, nosotros somos una empresa paraguaya que tenemos 12 años, fundamos Investor en el año 2010. Hoy somos una empresa con más de 250 colaboradores, más de 3.000 clientes. Hemos colocado alrededor de 400 millones de dólares de deuda en la bolsa. Hoy estamos administrando de clientes alrededor de 700 millones de dólares. Y hemos empezado en el 2010 con un patrimonio neto de 100 mil dólares y hoy estamos en 25 millones de dólares de patrimonio neto. Como es cierto, somos una empresa exitosa y gran parte de ese éxito viene por dos vías. Uno es porque estamos muy concentrados en ser una empresa competitiva, pero por otro lado estamos muy concentrados en trabajar en equipo con nuestros colegas, con nuestros competidores y con nuestros reguladores para que nuestro mercado vaya creciendo de manera fuerte y sólida. La bolsa en el año 2009, nosotros fundamos Investor en el año 2010, la bolsa en el año 2009 tenía un volumen de operaciones de 100 millones de dólares. 12 años después cerramos el año 2022 con 3.340 millones de dólares de volumen. ¿Cómo conseguimos eso? Conseguimos con un trabajo muy bien realizado desde la bolsa primero. Nosotros somos accionistas de la bolsa y estamos en el directorio de la bolsa. Hemos invertido en sistemas, hemos hecho crecer la solidez de la bolsa y eso nos permitió a nosotros, luego de crear el sistema electrónico de negociación, poder ampliar el alcance de la bolsa. Esto solamente fue posible en un trabajo en conjunto que hicimos con los colegas y con el regulador, y a lo largo de estos 12 años hemos avanzado mucho en términos de productos y de regulación. Del lado de lo que hicimos nosotros como empresa, y también que nos llena de orgullo, hemos nosotros decidido, y nuestra estrategia de negocio está basada en tres pilares fundamentales. El primer pilar es ser los mejores en asesoramiento independiente y profesional. Investor hoy tiene alrededor de 16 economistas, 7 másteres en finanzas, que están trabajando todo el tiempo generando información, análisis y proyecciones para la toma de decisiones de nuestros clientes. Eso nos permite dar un asesoramiento sólido y que le ayuda a nuestro cliente a tener éxito en sus inversiones. La otra pata de nuestro negocio está en el trading y en la operativa, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de facilitarle la vida al inversor. Nos encargamos de custodiarle sus títulos, nos encargamos de hacer la compensación y la liquidación, hacemos el pago de intereses, el pago de cupones y el pago de capitales. Y por último, nosotros hemos decidido como Investor no solamente quedarnos en ser una casa de bolsa, sino nos convertimos en verdaderos administradores y gestores de la inversión de nuestros clientes. Para poder ir más allá de lo que es el trading solamente, hemos decidido abrir una empresa gerenciadora de inversiones inmobiliarias, tenemos una empresa gerenciadora de inversiones agropecuarias, tenemos una empresa gerenciadora de inversiones en lotamientos y tenemos un software factory. Nuestro Software Factory es la primera empresa reconocida por Amazon Web Services como Select Partner. Tenemos alrededor de 39 programadores y 7 arquitectos de sistemas. Esto nos permite a nosotros tener un sistema súper sólido que le permite a nuestros clientes operar de manera eficiente. A nosotros nos permite operar de manera eficiente y lograr los resultados que hemos alcanzado. Quiero hacer un poco hincapié también en los clientes que nosotros tenemos. Nosotros empezamos en el año 2010, en ese momento habían 3 casas de bolsa, hoy hay 14 casas de bolsas. Eso demuestra un poco cómo fue creciendo el mercado y nosotros nos sentimos que somos un actor importante que ayudó a ese crecimiento del mercado. Nosotros hemos llevado a la bolsa a empresas como Tigo, a empresas como Personal, fuimos los estructuradores de la emisión de bonos del BBVA en su momento, de Banco Itaú también en su momento, de Banco Regional, de Banco Atlas, de empresas como Atlantic, como Banco Familiar, Solar, Confar, IMAC. Realmente estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y cómo hemos contribuido al desarrollo de este mercado. Pero el desarrollo del mercado solo fue posible gracias a competidores comprometidos con su mercado, que logramos trabajar unidos, competir en la calle, pero unidos donde tenemos que estar unidos, con reguladores que
trabajaron con nosotros, hicieron bien los deberes, y sobre todo un país que nos permite crecer. Porque es imposible que una empresa crezca en un, y un mercado crezca en un país que no crece, ¿verdad? Entonces el Paraguay dio esa oportunidad y nosotros hoy estamos haciendo los deberes como actores privados del mercado de capitales para poder aprovechar lo que se viene del Paraguay. Estamos trabajando con los colegas en la creación de la Caja de Valores, decía Gloria recién, Cadiemne es una empresa que es colega nuestra. La Caja de Valores va a permitir conectar nuestro mercado con los mercados internacionales y facilitar la venida de la inversión, porque vamos a poder custodiar de manera fácil y hacer la compensación y liquidación de inversiones internacionales de una manera mucho más eficiente, mucho más segura y que cumple con los estándares internacionales de IOSCO. Eso está a punto de ser una realidad. En la bolsa también estamos trabajando para mejorar los sistemas de la bolsa, ampliar los productos, que haya más productos que puedan negociarse en la bolsa, que haya más mercados, que pueda estar la ganadería, que pueda estar la agricultura, que realmente la bolsa tenga plataformas de negociación que permita conectar a todos los rubros de nuestra economía y junto con la Caja de Valores poder conectar a los inversores internacionales. Estamos preparados para y estamos preparándonos como sector privado para cuando Paraguay tenga grado de inversión y todo ese capital busque un vehículo y un canal para venir desde el mercado de valores, nosotros vamos a estar listos. Y como investor, también es motivo de orgullo anunciar que desde este año nosotros hemos pasado a formar parte de IMAP. IMAP es la red global más grande de empresas de fusiones y adquisiciones. Es una red de empresas independientes, son más de 450 empresas que se dedican a canalizar inversiones de inversores a la compra de empresas. Están en más de 49 países en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, en Norteamérica. Esto nos va a permitir a nosotros ser como investor un aliado bilateral importante para los inversores extranjeros. O sea, un inversor extranjero cuando quiera invertir en Paraguay va a encontrar una empresa como investor en su país y investor va a ser su contraparte bilateral en Paraguay para poder cuidar, analizar y que estos inversores tengan la mejor de las experiencias en nuestro país. Para terminar, me gustaría cerrar con dos frases que nosotros en Investor tenemos y hacemos mucho hincapié e inculcamos mucho a nuestros colaboradores. La primera es que estamos seguros de nuestras capacidades y por eso podemos, sabemos y nos gusta competir. Yo creo que lo que ayudó al desarrollo del mercado de valores en estos 12 años es que hemos competido, hemos aparecido actores que tienen la capacidad de hacer bien las cosas, que se preocupan por su mercado y que compitieron de una manera sana y real y eso desarrolló nuestro mercado. Y la siguiente frase que nosotros hacemos mucho hincapié con nuestros colaboradores es, si a nuestros inversores les va bien, a nosotros nos irá bien también. Eso es algo que tenemos metido dentro del ADN Investor. Y yo quisiera cambiar un poco esa frase porque me parece importante esta frase y decir, si a los que invierten en Paraguay les va bien, al Paraguay le irá bien también. Así que muchas gracias y a las órdenes.